The following program illustrates the music of Johann Sebastian Bach. This program is conducted in Spanish. Mozart, Beethoven y más presenta la música de Juan Sebastián Bach. Y con los primeros acordes del aria de las variaciones Goldberg, Mozart, Beethoven y más regresa a la música del barroco. Nuestro programa de hoy reviviendo la obra de Johann Sebastian Bach, o en español, Juan Sebastián Bach, que no solo es la cumbre de la música barroca, pero que tal vez deba ser el punto de partida para todos los compositores por su extensa cobertura, por su perfección técnica y más que todo por su belleza. Bach influenció a muchos de los grandes compositores, desde Mozart y Beethoven hasta los grandes del siglo XX como Stravinsky, Respighi, Piazzolla y Villa-Lobos, entre muchos. Repasemos un poco los detalles de Juan Sebastián, quien vivió entre los años 1685 y 1750. Bach es parte de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos, y es por eso que siempre debemos mencionar su nombre de pila para distinguirlo de los demás compositores, que incluyen sus hijos. La obra de Juan Sebastián Bach fue en gran parte compuesta en el clavicordio y en el órgano, ya que él fue un gran organista. Hoy día escuchamos sus obras más a menudo en transcripciones para el piano, aunque muchos musicólogos prefieren el sonido original del clavicordio. Comencemos nuestra edición musical con el largo del concierto para teclado, el BWV 1056. Escuchémoslo primero en el clavicordio con Robert Levin y luego en el piano con Simon Dinnerstein. Pienso que entre los oyentes habrán partidarios para ambos instrumentos. Thank you.
La extensa obra de Juan Sebastián Bach incluye no solo el teclado, pero también el violín, ya que él no solo era pianista y organista, pero tocaba el violín y la viola de gamba también. Bach compuso partitas y sonatas para violín solo, así como composiciones para violín con acompañamiento. La partita es el nombre que designa una pieza musical para un solo instrumento. Juan Sebastián compuso partitas para el clavicordio, el órgano, la flauta y el violín. Escuchemos a Itzhak Perlman en la bourrée de la partita número 1, el BWV 1002. Juan Sebastián también compuso obras orquestrales, aunque la orquesta sirve más bien como acompañamiento con los instrumentos solistas dominantes en las obras. Escuchemos a los violinistas Isaac Stern y Pinchas Zukerman en el primer movimiento del concierto doble para dos violines, el BWV 1043.